Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Radio 13 Digital y a Radio 13 Talks. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros un martes más aquí en Radio 13 Talks, en Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García y, como siempre, los saludo con muchísimo gusto, esperando que todos se encuentren muy, muy bien. Y bueno, pues como todos saben, estamos en el mes del amor y la amistad. Y muchas veces estamos buscando plan para festejar con esa persona especial, ya sea pareja, ya sea una amistad. El chiste es que siempre estamos buscando un padrísimo plan para festejar y el día de hoy les tenemos una excelente excelente opción y me siento muy honrada y muy gustosa de tener como invitado a Marco Pacheco. Marco Pacheco es un talentoso bajo barítono natural que le doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Digital. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias Debbie. Bienvenido a Radio 13 Digital, Marco. Muchas gracias. Eh, por estar aquí. Con muchísimas ustedes. gracias. Eh, primero que nada, qué voz es sota, la de Marco. Tienen que, digo, la van a, la, ahorita que la estén escuchando, pero escucharla en vivo es, es, híjole, impresionante. Y justamente vamos a hablar de este gran talento de Marco, que es su voz. Y una de las cosas de las que, por las cuales Marco está aquí es porque nos va a brindar un espectáculo en México, un tributo al gran Barry White. Así que primero que nada, Marco, nos gustaría muchísimo que nos dieras como un pre del, del cómo llega este gusto por el gran maestro Barry White. Bueno, yo conocí al maestro Barry White. Había escuchado algunas de sus canciones, pero realmente lo conocí en un viaje a Acapulco cuando iba con mi hermano el mayor, Mario, en un Thunderbird rojo. Okay. Sacó un disco de... Barry White, Greatest Hits, y lo escuché completo con él. Y bueno, me pareció la música completamente atemporal, bellísima. A pesar de que los temas están grabados mayormente entre 1972 y 1978, los de ese uh -huh. disco. Y me encantó. Yo ya tenía mucho tiempo cantando. Yo había empezado cantando música en el coro de la iglesia, música mexicana. Tengo un gran repertorio de música mexicana, pero siempre con mucha dificultad porque precisamente el registro Donos. de voz que tengo. Y le pedí el disco a mi hermano, me fui a mi cuarto, y me acuerdo que lo puse en una grabadora que teníamos escondidos, y estuve cantando las canciones mientras me bañaba y dije, wow, este es mi registro, o sea, aquí no me cuesta trabajo, aparte de que me había encantado su música y lo que decía. Poco a poco fui comprando discos de él, vi videos de sus shows, sobre todo el este show que hace en Bélgica que es el más famoso de él, y tuve la oportunidad de irlo a ver al Acapulco 2000, un festival que hacía Televisa con el puerto de Acapulco uh -huh. en el centro sí, de sí, convenciones, sí. cantó él, impresionante, bellísima su música en vivo, bueno, me encantó. Hubo gente que después me habló por teléfono porque... Le caí bien o le gusté al camarógrafo de televisión y me estuvo sacando de cuando estaba yo bailando. Ok, ok. Y este, okay. nunca, nunca, nunca vi ese video hasta años más tarde. Ahorita les voy a platicar la anécdota. Ok. Y me acuerdo que yo me sabía exactamente las canciones que iba a ir tocando, cantando. Yo le decía, volteó varias veces a verme, hacía sonreírme, ¿no? Yo dije, wow, y las tocaba. O sea, yo la verdad estaba sincronizado perfectamente. No le fallé a una sola de las canciones de todo wow. lo que traía. Como si tuvieras escrito así el repertorio musical de ese día. Exactamente, <laughs> porque me acuerdo que mi hermana me dijo, creo que se está quedando en el princes, ¿por porque no lo vas a buscar. Le dije, no, 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 pues cómo voy a ir a molestarlo. No, 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 no. Me acuerdo que este, todavía todo entusiasmado porque, pues uno de. Uno de los amigos dijo, posiblemente va a ir al bebio. Ahí me tienes, hasta todavía me fui a perfumar más y a peinar más para ir al bebio, pero no llegó el maestro, ¿no? Y más tarde grabé un disco con algunos temas de los setentas. Lo hicimos aquí en México, lo mezclamos y lo masterizamos en Los Ángeles. Y lo hicimos con la cuerda, coordinada por Luz María Frenke. Y después, pues poco a poco me fui encontrando más cosas del maestro, me di cuenta. De que habíamos nacido el mismo día, los dos somos del 12 de septiembre. Sí, que fíjate que era una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo eh, sobre ti, estas coincidencias que a veces dicen, no sé si son coincidencias o diosidencias, ¿no? Eh, nacen el mismo día y aparte eres, pues, el único que tiene exactamente el tono vocal de, del maestro Barry White, ¿no? Así es, eh, hay tributos que se han hecho en Estados Unidos. En Inglaterra, en Francia, en Bélgica. Pero el, la situación es de que toman cantantes que son tenores o barítonos. Pero bajos barítonos no, porque somos los más escasos. Ok. Eh, y, bueno, en su libro Amor Ilimitado, que es un libro autobiográfico del maestro Barry White, que escribe con Mark Elliott, él describe su encuentro con la astrología. Y uh -huh. poca gente sabe que él estudió muchísima astrología, se sabía de memoria el libro de Linda Goodman de Zodíaco, y organizaba la orquesta, no solo por las capacidades, los virtudes y los talentos, sino por los signos zodiacales. ¿Cómo crees? Ajá. O sea, les decía, a ver, tú eres Aries, tú vas a Leo, ajá, tú vas a Y los formaba así, okay, y toda la okay. gente que trabajaba con él. Okay. O sea, yo, el día, viene de su libro autobiográfico, dice, yo a los dos, tres minutos podía saber el signo que era, y hasta el ascendente. Y wow. sí, lo ubicaba y todo. Entonces, en todo el libro va narrando todo su romance con la astrología. También hay un libro de Tom Rubithon, que se llama Barry White, The True Story. no Y habla todo el arco romántico que tiene con la astrología. Entonces, pues sí, efectivamente son coincidencias significativas. Él termina haciendo su carta astral con Chakroponti, que era el astrólogo del primer ministro de la India que es de la escuela de los astrólogos, que le llaman los adivinos de Nadie. Y Dipak Chopra a mí me llevó en el 2002 con esos astrólogos a hacerme mi carta astral. Él me invitó a Dipak y estuve viajando con él. Y son coincidencias significativas. Me pasó otra cosa de lo que te platicaba, de mucha gente que me dijo, oye, eh, te vimos en, el, en la televisión, Televisa te, te, te sacó en el Acapulco 2000. Y yo por ahí del 2000, que sería 2005, 2006, me acuerdo que había ido a comprar un micrófono a, al centro y ahí dando la, la vuelta por la calle de Bolívar hacia Venustiano Carranza, traía un micrófono, un Beta 58 de Shure, que captaba mejor mis, mis graves. Okay. Y dije, híjole, Dios mío, dame una señal si esto que voy a hacer, porque dije, voy a empezar a hacer esto más profesionalmente, ¿no? Es lo correcto. Entonces doy la vuelta y estaba un cuate con discos piratas en una mesa, uh -huh. con una pantalla y una bocina. Y cuando paso exactamente enfrente es la escena donde me están sacando en Televisa en el show de Barry White. Okay. Porque ese no estaba disponible. Alguien lo grabó y luego lo estaban vendiendo en piratería. Le dije, wow, deténlo. Y le dije al cuate y el cuate me volteó a ver con los ojos de cómo apareciste aquí. Uh -huh, cuando estaba... uh -huh. Exactamente. Le dije, bueno, dame el disco. Me dice, no, te lo regalo, es para ti, ¿no? Yo, fírmamelo. No. Veo, fírmamelo hasta, por favor. Sí, y este, algunas sincronicidades muy fuera de la normalidad este, que están ahí en mi página, las subí en la página www.barrywhitetribute.log que me han pasado con el maestro. Y ahorita pues estamos trayendo este espectáculo, lo presentamos tres veces en el Foro 2 del Total Play en Plaza Antara. Ok. Y yo abrí los Latin Showcase Billboard en la arena. Ok. Y desgraciadamente después vino la pandemia, entonces decidimos hacerlo ahora en el Cantoral, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Pero uh -huh. ahora pues en el formato grande, porque realmente estamos yendo con toda la orquesta. Es una sí. orquesta grande, es una orquesta... Precisamente con Luz María Franque liderando a toda la cuerda. Van violines primeros, violines segundos, violas, chelos, contrabajo. Va toda la plataforma de los demás 15 músicos este, que van con nosotros. Traemos eh, una multimedia en una pantalla gigante con una modelo colombiana preciosa de nombre Karen Alegría, uh -huh. que la hace de Lady Music, porque el maestro Barry White decía que su música. Está dedicada a la música misma. Sí, la musa sí, sí. inspiradora. Es la misma música. Es la misma música. Uh -huh. Musa es aquello que inspira. Uh -huh. ¿no? Y es todo su arco romántico el que está descrito en toda su obra. Y lo traemos con un circuito cerrado de televisión a cuatro cámaras. Eh, entonces van a estarse proyectando imágenes tanto del escenario como toda esta historia, eh, todo este arco romántico con una multimedia bellísima que es sensible al sonido de la sala y de los instrumentos. Se va modificando. Qué rico. Sí. Porque aparte, digo, escuchar toda una orquesta en vivo es increíble, ¿no? De entrada. Y luego aparte, escúchala con, con esta interpretación en tu voz. Pues entonces ya tienes como todo este plan romántico. Pero aparte vas a escuchar muy buena música. Porque obviamente eh, el 14 de febrero lo eliges... Me imagino que por el tema romántico que implica también eh, Barry White y todo lo que implica como su música, ¿no? Pero evidentemente, eh, el, toda la gente, ya sea sola, sin pareja, con pareja, etcétera, tiene que ir a ver el espectáculo. Y más si le gusta la música de Barry White. Creo que volverla a escuchar en vivo, que es algo que no pensábamos que se iba a realizar de nuevo, ¿no? Eh, es algo que no se deben de perder. La verdad es yo creo que uno de los espectáculos más grandes que hay ahorita, el que vamos nosotros estamos trayendo, o el más grande en orquestación e instrumentación, sobre una música hermosísima con una vibración y una frecuencia altísima. El Día del Amor y la Amistad, pues es precisamente uno de los apodos que el maestro Barry White tenía, es The Icon is Love, ¿no? uh -huh. de hecho sacaste un disco que se llama así. Eh, y es... La música más romántica, sobre todo que es un amor de emancipación, de liberación, de arco triunfal. Es un amor donde el, el amor y la música son los protagonistas. Mm. Y en el Día del Amor y la Amistad, de verdad, está potenciado hasta astrológicamente. Yo lo chequeé con una astróloga, con quien tengo el gusto y el placer de, de, de repente trabajar con esto y y checamos toda la posición astral, sideral, para ese día, en ese evento, en ese lugar, en mi conciencia, cómo realmente se va a desatar toda esa energía. Ok. Y este. Esto trae una vibración muy, muy alta yo 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 sí creo en las energías Marco también entonces yo sí creo que si tu vibración está eh, en, en un punto tienes que seguirla y tienes que ahora eh, sí que manejar toda esta parte para que se realice lo que lo que tienes pensado hacer y si aparte tú ya te metiste a estudiarlo y si todo esto te está dando como como todo como el punto clave de decir aquí está pues qué mágico porque aparte no, o sea, aparte que lo vas a hacer con el gusto porque finalmente es tu pasión, lo vas a hacer con esta idea de que energéticamente el universo te pone en este lugar, sí. en esta fecha, y, y en esos momentos, ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que aparte jala más eh, la energía también de la gente que va a estar en el lugar. Así es, de toda la gente que va ahí a acompañarnos, la verdad es que los boletos están yendo rapidísimo. Eh, es, digamos. Un evento que está sincronizado astrológicamente. Está súper potenciado. Eh, nosotros dentro de las cosas que queríamos hacer y que vamos a hacer, vamos a hacer el streaming del evento también a todos los que sigan la página. De, de, de Facebook, okay. la página, las páginas de, donde vamos a hacer el streaming, de, que están ahí en www.barrywattribut.love. Si por alguna situación, alguna condición, alguna si no, no pueden asistir, asistir, háganse fans y véanlo, vean el, el eventote y vean toda la transmisión, sobre todo... Que lo vivan, ¿no? Toda la transmisión energética. Claro, o sea, imagínate el plan, ya si no pudieron conseguir los boletos que todavía hay, pero... Ya va, quedan poquitos. Eh, pues imagínate el plan: una, pues que, que la pareja, ¿no? una cenita romántica, la luz de las velas, solitos y que pongan el streaming para que lo vean y escuchen este, todas estas canciones románticas. Pues ahí está, el mejor plan del 14 de febrero. Si no quieren salir, tienen esta opción de ver el streaming en tu página. Si no pueden estar ahí presentes, de verdad yo les recomiendo mucho que asistan. Eh, vamos a tener alfombra roja. Va a tocar en la entrada, en la, en la alfombra roja, Luis Ortega, que, fui, que fue 22 años el DJ del baby. Okay. Ahora sí que esperamos ese día a Barry White y. físicamente no llegó. Pero ahora lo vamos a traer espiritualmente. No, oh, seguramente ahí va a estar. Seguramente ahí va a estar. Y está el DJ del bebé, de esa vez que Fíjate, te, te digo, toda todo esa energía y todo se, se manifiesta y va a salir un espectáculo padrísimo como suena. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita? Seguramente todas te encantan, pero ¿tienes una. Así que digas, híjole, esta la canto todavía con más sentimiento? Híjole, es que de verdad tú vas conociendo cada vez más la obra del maestro y cada que escuchas una nueva canción cada vez te enamoras de la nueva canción es uh -huh. una cosa hermosísima su música es una cosa impresionante y, y, y pues a veces me gusta una a veces me gusta otra ahorita he traído mucho en mi cabeza la de can't get enough of your love baby ok es hermosísima el... a ver yo, yo, cre yo creo que toda la, la gente que nos está escuchando ha de querer aunque sea un Pedacito chiquito que nos cantes tantito. Aunque sea ah, esa. Aunque sea chiquito. Un poco de la parte hablada así. De... Así como, como él empezaba una cosa sensual. A ver, a ver. I've heard people say that. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved, we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Eso, chivo. Y, ay, hasta la piel chinita se pone. <laughs> pues es que la verdad, eh, eh, yo te platicaba un poquito antes de entrar al aire. Eh, yo a Barry White lo tengo como, o digo, me encanta porque mi papá, que en paz descanse, me mostró todo. O sea, mi papá era muy fan. Entonces... Él a cada rato ponía la música, entonces nosotros estábamos chiquitas, y obviamente hablo de mis hermanos y yo, y escuchábamos su música, y, y de repente, como que no le pones tanta atención porque está chiquito, ¿no? Pero ya que vas creciendo, y vas escuchando, y vas entendiendo, y vas captando el, lo rico de la música y lo fascinante de cómo interpretaba, la verdad es que, híjole, o sea, se me quedó como uno de mis cantantes favoritos, obviamente por mi papá, pero también por ya toda la música en general que él creó, ¿no? Entonces, qué rico y qué placer poder tener la oportunidad de volver a escuchar todas estas canciones en vivo y más en la voz que le da como al punto exacto, ¿no? Sí, eso sí, la verdad. Una de las cosas que, pues todas las sincronicidades y todo lo que ha pasado alrededor, yo creo que esto estaba destinado a hacerse, uh -huh. ¿no? Debía de suceder. Eh, la música del maestro, yo quisiera que la escucharan en vivo, en vivo con la tecnología que hay ahorita y cómo suena, es una cosa impresionante, de verdad impresionante. Uno ha escuchado ahorita sobre todo pues, música que está muy computarizada uh -huh. ¿no? y que son muchas secuencias o loops, pero esa música orquestal, con, la, con el conocimiento que tenía Barry White y la gente que trabajaba con él, que hicieron unos arreglos preciosos Jim Page, es una cosa hermosísima de, 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 de vibración y de, de frecuencia, pero con esta tecnología que hay, de verdad, no se lo pueden perder. Es una cosa, te sientes adentro del disco, es una cosa increíble. Y fíjate que también es una muy buena oportunidad. Para que no solamente vaya la gente que era fan o que era de la época de Barry White, ¿no? sino también es una muy buena oportunidad de llevar hasta los hijos, ¿no? hasta las nuevas generaciones para que escuchen esta música que realmente pues, era una maravilla o sigue siendo una maravilla, pero que de repente, pues con, no estoy diciendo que la música de hoy no sea buena, pero finalmente eh, también como, como meter a, a las nuevas generaciones a la música de antes y, y, y que aprendan ¿no? de, de este tipo de, de en vivo y de este tipo de música acústica y de este tipo de tonos de voz y de las letras las canciones no y de las interpretaciones entonces eh, creo que también es una muy buena oportunidad para que las nuevas generaciones vayan no nada más la gente ya grande como nosotros ¿no? sino ah. las nuevas generaciones sí la verdad es una de las cosas que nosotros pues precisamente por eso pedimos en el Cantoral que se dejaran entrar niños a partir de los siete años por si la gente quiere exponer Padrísimo. a sus hijos a esta música, ¿no? una de las cosas que, que decimos y que yo digo ¿no? que en tiempos de oscuridad musical es cuando más brillosas se tornan las estrellas que han cubierto el firmamento de la música. Uy, qué rico, padrísimo, Marco. Pues oye, pues ya está, o sea, ya este 14 de febrero en el Centro Cultural, el Cantoral va a ser la sede para celebrar el amor con un espectáculo en la que participarán más de 30 músicos, aparte, ¿no? O sea, vas a así tener es. una gran orquesta y vas a tener un espectáculo lleno de, de, de música, de arte y, y sobre todo que el amor ende en el aire, ¿no? Así aparte. es, así <laughs> es, el amor va a estar al full ahí para que la gente se embriague y se intoxique de amor ese día. Así es, totalmente. Y ya que salgan de ahí, sigan festejando. Así es. Porque digo, el amor se tiene que festejar todo el año, pero vamos Ajá. a darle esa fecha para que se afiense más. Así es, <laughs> es, es, es un muy bonito día. Oye, Marco, pues eh, te agradecemos muchísimo y aparte, Marco, nos, nos trae eh, unas cortesías para, para nuestro público. Eh, para así que es. vayan a disfrutar de este gran evento este 14 de febrero en el Cantoral, así que, ¿qué te parece Marco, si, pues no sé, nos pones un, pon, ponle un ejercicio al público, una preguntita eh, que, que te gustaría que respondieran para que se ganen sus boletos. A ver, una, una buena pregunta acerca del maestro Barry White, que sea sí, gente sí, sí. que que a ver, ahí les va esta esta es para conocedores de qué cantante súper famoso fue mentor barry white que después se convirtió en rey de un ciclo musical porque okay. barry white es el rey del disco okay, okay. de qué cantante fue fa súper fam famoso fue su mentor barry white pues ahí está. me tienen chance de googlear, de buscarle bien y todo. Pero quien, quien sepa, pues ahí pongan su respuesta en el feed de, de aquí de Radio 13 Digital para que se ganen sus pases y vayan a ver este gran espectáculo con Marco Pacheco, que pues, se puede decir que es la voz gemela de Barry White. <risa> <risa> pues Marco, te agradecemos muchísimo, Muchísimas muchísimo. Gracias, ah, nada más sí. rapidísimo, a que ahora empieza el show. El show empieza a las 8 de la noche okay. puntual. No vamos a arrancar un minuto después porque nos multan. Ok, ok. Y okay. esperamos que si van a venir, de todas formas pueden llegar desde las 6. Ya va a estar Luis Ortega tocando. Van a ver unas bailarinas haciendo performance en una pistola okay. de cristal para ir calentando la alfombra roja y calentando la entrada. Está. Eh, todo el, ba el bar del lugar abierto la comida está abierta vamos a permitir porque eso me lo preguntaron los del cantoral que vayan a poderme cerear adentro del recinto para okay. que no tengan que salirse a tomar o esperarse oh, hasta el intermedio para que se pongan como se quieran poner ese día uh -huh. mientras ven el espectáculo y puedan disfrutarlo con todo el corazón Sí, que no se pierda ningún detalle, porque de repente que ya se les acabó su refresquito, la bebida y se tienen que parar. Ajá, y entonces... Que no se pierdan, porque Perfecto. son 22 de las canciones más emblemáticas del maestro, espectaculares. Pues ahí está, digo, es un excelente, excelente plan, obviamente para todos los fanáticos de Barry White, pero también para los que no lo conocen o no lo conocieron muy bien, es una muy buena oportunidad para que vayan a este gran espectáculo. Así como dice Marco, pueden llegar desde temprano, pueden cenar, pueden echarse un traguito, escuchar música ver el performance y ya rematar con este gran show de estas 20 emblemáticas canciones de Barry White en la voz de Marco Pacheco. Muchísimas gracias gracias. Perfecto pues les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta transmisión muchísimas gracias Marco bueno, ahí estamos súper pendientes en este gran espectáculo que esperemos no sea este el el, ¿El, único? No. el único sino Vamos más, a abrir más fechas ahorita la intención es a partir de este espectáculo, empezar a abrir fechas y lo queremos llevar pues, a otras ciudades y más allá de las fronteras. Es un orgullo que, hayas hecho, que haya sido hecho en México con la calidad que traemos. ¿no? Entonces viene gente que hace booking de Centro de Sudamérica y viene gente de Estados Unidos a verlo desde ahorita porque quieren verlo y comprarlo para llevárselo. Entonces ahorita es una buena oportunidad porque esta es la apertura. Así es, pues ahí está, miren, seremos los primeros en escuchar y ver este gran espectáculo. Así que no se lo pierdan este 14 de febrero en el Cantoral a Marco Pacheco en su tributo a Barry White. Así que muchas gracias Marco muchísimas una vez más ti, y David. muchísimas gracias a toda la gente que se unió a esta transmisión. Yo soy Debbie García y recuerden que nos escuchamos en todas las plataformas digitales de Radio 13 Digital, en Spotify, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Daily Motion, en la página de Radio 13. Así que tienen muchas opciones para vernos y escucharnos. Yo los veo en la próxima transmisión. Esto es Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García. Que tengan un bonito día. Bye-bye. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.